Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Hoy es viernes 22 de septiembre y estas son las noticias. Frida Sofía no fue una realidad, aclara la Secretaría de Marina, SEMAR, y además ofrece una disculpa al pueblo mexicano por la información vertida sobre una supuesta niña atrapada entre los escombros. Televisa fija postura y afirma que todo lo dado a conocer se basó exclusivamente en fuentes oficiales. Partidos ceden al llamado para donar dinero de campañas a afectados por sismo. El Instituto Nacional Electoral, INE, dice que sí es posible que los recursos vayan a damnificados. Se registra sismo de 5.1 grados Richter en Baja California Sur. Hasta el momento no hay reporte de daños materiales ni de pérdidas humanas. Expide la Tesorería de Benito Juárez más de 200 tarjetas de identificación con códigos de Quintana Roo con el fin de frenar las extorsiones a comercios o contribuyentes. Presentará el Ayuntamiento de Benito Juárez un paquete de proyectos en la Cámara de Diputados con respecto a temas como rescate de espacios públicos y seguridad. Espera recibir un monto de 800 millones de pesos. Destaca Antonio Lomelín, director de Protección Civil de Benito Juárez, que Cancún nuevamente se ha sumado para apoyar a quienes más lo necesitan. Coinciden líderes de distintos partidos políticos en que voluntad es lo que falta para que los institutos determinen reorientar sus recursos para la reconstrucción de las entidades afectadas por los sismos. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, Rodolfo del Ángel Campos, indicó que la corporación a su cargo busca certificar el Centro de Reinserción Social de Cozumel para tener acceso a recursos federales. Con la exigencia de que los partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral, INE, destinen al menos 50% del dinero de las elecciones de 2018 para la reconstrucción de México, ciudadanos y activistas se dieron cita en el Ceviche para manifestarse. Las explosiones que realiza la empresa ABC frente a la telesecundaria de reciente creación Carlos Monsiváis ha ocasionado cuarteaduras en los salones de clase. Señala el fiscal general del estado Miguel Ángel Pech Sen que con la finalidad de mejorar los trabajos de investigación y de procuración de justicia realizará cambios al interior de las diferentes áreas de la dependencia. En información del sureste, un grupo armado mató a 4 personas durante un ataque a un bar en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz. Lo más relevante a nivel nacional, no habrá bono catastrófico para México por los sismos que afectaron varias entidades. En el panorama internacional, Trump pagará caro sus amenazas, advierte líder norcoreano. Luces del siglo. Periodismo. Periodismo de verdad. Presenta su versión digital. LSD Noticias. Adicción por informar. Con Carla Romero. El mundo de la información a tu alcance con un solo clic. Luces del siglo digital. Con Carla Romero. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana de viernes. Es viernes y estamos, por supuesto, muy contentos de poder estar con ustedes para informarle que nos acompaña en esta mañana, inicio del fin de semana. Pues sí, con mucha gripa yo le ofrezco una disculpa de si de repente estornudo, si de repente toso, o si de repente pues usted ve que pues tengo que limpiar mi naricita, pero lo tengo que hacer. Aquí estamos, con el gusto de siempre, yo soy Carla Romero, en nombre de este gran equipo de comunicadores, les doy la más cordial bienvenida, 9982-771180, recuerden, nos pueden mandar dudas, comentarios, sugerencias, denuncias, mensajes de voz, a través de WhatsApp, videos, fotografías, lo que usted quiera, para también, pues obviamente, reforzar sus denuncias, estamos para servirle, estos micrófonos le pertenecen, utilícelos, no hay nada mejor para Luces del Siglo que la confianza que ustedes le depositan cada vez que nos hacen llegar algún caso, alguna solicitud, y nosotros poderla canalizar y darla a conocer. Nos sentimos, ¿cómo nos sentimos? Ahora sí que engañados, ¿verdad? Ultrajados. ¿Qué tal este nuevo caso? Qué divertido estuvo ayer
escuchar, y digo divertido porque ya qué nos queda, ¿no? Es increíble que siendo en esta época, en la actualidad, pues ya todos, un pueblo que está más despierto, que nuevamente nos hayan chamaqueado, que se está culpando, y esto lo digo a nivel nacional, seguramente todos ustedes ya están enterados por el caso de Frida Sofía, que no existía Frida Sofía. Y sale la Secretaría de Marina a decir, pues que nanay, que no, que nunca tuvieron conocimiento. Y uno de ellos, el subsecretario de la Marina. Mientras que el oficial mayor, que es el señor Vergara, pues había estado informando que sí, lo que al menos el cuerpo de rescatistas a él le habían notificado. Que se ha armado un dime y direte, que Televisa le han echado, ya se imaginará usted a través de las redes sociales, le han echado una carrilla impresionante. Esto levantó polvo y al país lo sumó también nuevamente de todas las voluntades, pero en contra de esta televisora a la que acusaron absolutamente de todo, como en botica. De esto vamos a estar platicando, le vamos a presentar los audios y usted es el mejor juez, así que usted se hará su propio criterio, su propio juicio de lo que sucedió. Leía ayer en los comentarios, decían, pues es que hay que recordar el caso de muy remoto, ¿no? Desde entonces, el Chupacabras, que era un distractor. Después estuvo también, bueno, pues se cayó el sistema y todos creíamos, ¿no? Bueno, sí, se cayó el sistema para hacernos un fraude electoral. Eso por parte, obviamente, del gobierno, hablando del gobierno federal y del sistema como tal, ¿no? El sistema en nuestro país. Después, el caso de Polet, de Florence Cassés. En fin, han venido tantos. Y en el 85, incluso el periódico Excelsior retomó, y mucha gente lo tiene muy fresco todavía en la memoria, el caso muy parecido al de Frida Sofía, pero en aquel entonces era un niño que se llamaba Monchito. Para tener, dicen, obviamente en estas redes sociales, que lo que buscaba el gobierno era pues posicionarse de que, bueno, pues a 32 años de distancia, aquí el gobierno sí estuvo en toda su capacidad, que hizo absolutamente todo lo necesario, en fin, bueno, qué cantidad de cosas. Está bueno el chal, ahorita vamos a presentarles los audios, cómo se enojaron, estaban indignados ahí, y Carlos Loret de Mola y Denise Merkel, que bueno, fueron quienes dieron la cara para salir a defender a la empresa luego de las acusaciones. Pero de esto, ahorita vamos a presentarle estos audios. ¿Quién nuevamente está en la palestra, está en los aparadores? Es la periodista Carmen Aristegui, que fue la primera en poner el dedo en la llaga, porque había cosas dentro de la transmisión que empezaron a causar ruido cuando la misma Secretaría de Educación dijo, pues hacemos un llamado, les pedimos que nos apoyen para hacer un llamado a los padres de familia para que vengan, porque no había padres de familia reclamando a ningún niño. Entonces, ¿cómo podían decir que había una niña llamada Frida Sofía? Ya habían checado las listas y no existía ninguna niña Frida Sofía. Él se mantuvo todo el tiempo ahí, como que al pie del cañón. No hay que olvidar que es presidenciable, es de los candidateables. Y que, bueno, pues muchas cosas quedaron, muchas cosas quedaron ahí, y de esto le vamos a estar presentando pues esta investigación, que quien empezó a jalar, vio el hilito y empezó a jalar toda la madeja, fue la periodista Carmen Aristegui. Eso ya no lo dijo después Televisa en su transmisión nocturna, pero pues nosotros aquí le vamos a presentar todas las partes y ya usted sabrá. Vamos rapidísimo, muy muy rápido con portadas a nivel nacional. ¿Por qué? Porque prácticamente todas pues manejan la misma información. Nuevamente acaparan portadas en Reforma. Reportan 3,848 edificios dañados en la Cuauhtémoc. Registran 419 edificaciones afectadas. Los vecinos de un edificio en la Condesa que sufrió graves afectaciones rescatan sus pertenencias. También dice, prevé Miguel Ángel Mancera terminar censo en 3 días. Detectan en varios daños estructura, en varios edificios se refiere, daños estructurales. Tiene daños el Instituto Nacional Electoral en sede, polémica, dice una nota. Muertos en la Ciudad de México, de acuerdo a lo que maneja Reforma, 148. Ayer hubo 9 rescatados, afortunadamente 9 vidas que se
que se recuperan. Presionan ciudadanos, partidos ceden dinero. Sí hay vías legales para que sus recursos sirvan a los damnificados del sismo. También le vamos a tener este video que grabó pues el titular del Instituto Nacional Electoral en redes sociales. No les quedaba de otra. Éramos todo un pueblo los que firmamos, los que retuiteamos, los que compartimos, los que alzamos la voz. Pues todo el país, así como estaban volcados en ayudar, en ir, en donar, en levantar losas, en donar alimento, en participar cargando lo que fuese necesario, también estábamos muy decididos, muy organizados para exigir que el dinero del proceso electoral 2018 vaya, o al menos una muy buena parte, para la reconstrucción y los damnificados del sismo. También dice, mexicanos al grito. Hay este video que al final lo vamos a presentar. Hoy tenemos mucho material que de verdad vale la pena, porque nos levanta el ánimo y nos hace darnos cuenta que sí, cuando queremos estar unidos, no hay nada que se nos pueda poner enfrente. Mexicanos al grito, dice esta fotografía, en donde se ve a miembros de la Secretaría de Marina hacer el saludo y entonar el himno nacional al terminar labores en el edificio de Ámsterdam y Laredo, en donde los rescatistas cantaron el himno nacional con la bandera de México en una grúa. Esa es la foto. Y toda la gente, los rescatistas, los que estaban ahí llenos de polvo, cansados, sudados, hambrientos, pero rescatando pues a los que todavía permanecían ahí sepultados vivos entre los escombros. Continúa también rescate en 10 inmuebles y bueno, pues toda la información también triste que se puede encontrar al respecto. Dan el último adiós a Paquito, lamentablemente, y también ahí la foto de Paquito Quintero, que fue velado ayer por sus familiares. Laura y Francisco despidieron ayer a su único hijo de 7 años, alrededor de las 4:30 horas del 20 de septiembre, el cuerpo sin vida del niño fue encontrado entre los escombros. De esas historias que vamos a empezar, ya luego de la tragedia y de la información como tan técnica que se había estado manejando, ahora vamos a empezar a conocer las historias de cada uno de estos personajes que bueno, todas son estremecedoras. Rápidamente, el Universal en portada nuevamente dice, rescate de víctimas no se detiene, y pues sí, el cuerpo ahí de rescatistas, todos pues debidamente equipados, haciendo las labores, y tal cual dice, declaran a la Ciudad de México zona de desastre, llega ayuda internacional. ¿Cómo llegaron de todos los países? Alemania, Japón, Colombia, Ecuador, Chile, los israelitas también, bueno, de Israel nos llegó desde el primer minuto. Se decía también, hubo información que se compartió, de que el gobierno de Suiza había ofrecido pues ayuda al gobierno mexicano, y que México había dicho que no. Oigan, aquí todos los demás países no le preguntaron, ¿eh? Estamos seguros que no preguntaron. Van para allá, ahora sí que la delegación de Japón fue recibida en el aeropuerto con un cariño, con un amor que, vamos, ahí es en donde entendemos que todos, independientemente de raza, cultura, idioma, lo que usted me quiera decir, somos seres humanos y nos podemos ayudar unos a otros, y eso fue fenomenal que pudiéramos tener este apoyo. Suman 286 muertos y 2,470 casas colapsadas en 6 entidades. Eso es lo que dice al menos el Universal, y estiman en 21,000 millones de pesos el costo económico del sismo a recuperar en 2018. También historias de sobrevivientes del 19S. Caso Frida, crea Marina confusión y pide perdón. Y aquí, esto yo tengo que decirle, a mí me duele muchísimo, porque hay que recordar que la Secretaría de Marina, para todos los mexicanos, y no lo digo yo, lo han dicho encuestas que se han realizado por instituciones incluso ajenas a nuestro país, que es la que, de las Fuerzas Armadas de nuestro México, la que mayor aceptación, respeto y honorabilidad tiene por parte de los mexicanos. Como que la verdad sí nos sentimos un poco confundidos con lo que sucedió. Incluso hay quienes piensan que los utilizaron, hay quienes los acusan de que fueron partícipes junto con el gobierno federal y la televisora que estuvo todo el tiempo transmitiendo el caso de Frida Sofía, esta niña que no existió en el colegio. Y oiga, hay de todo, pero la Secretaría de Marina,
que además es tan estricta, tan meticulosa, tan cuidadosa. ¿Cuántas veces no hemos querido, en muchas ocasiones, entrevistarlos? Y son tan disciplinados, tan cuidadosos, que de verdad no sabemos qué fue lo que pasó. Y yo creo que va a ser muy difícil que en algún momento lo logremos entender a cabalidad. Por otra parte, Milenio, la frustrante invención de la niña Frida Sofía, dice en portada, dice, no quedan menores en el Repsamen, la versión surgió de un socorrista civil y otro militar, dice la Marina. Y bueno, pues una fotografía ahí de pues el cuerpo de rescate, los binomios caninos, que también se han ganado, no solamente los voluntarios y los rescatistas, señoras y señores, también estos animales que han estado arriesgándose también por rescatar, y gracias a ellos se ha logrado identificar y se ha podido recuperar con vida a muchas personas. Hay también otro video, y lo voy a decir, no importa, en donde uno de los que están en el rescate suelta al perro en medio de los escombros. Y el perro detecta vida y dice, está ahí, está en el closet. Y dice, este perro es un chingón, está cabrón, algo así. La verdad, no sé, repito la expresión porque así fue como la dijeron. Y yo creo que es tiempo de que revaloremos la vida de otras especies, porque había mucha desesperación también de mucha gente que decía, es que mi mascota está ahí atrapada en el balcón y no la quieren rescatar. Pues claro, eran edificios que estaban en cualquier momento por colapsar y se arriesga la vida por tratar de salvar a una mascota. Se entiende en todas las posturas, hay de todo tipo de emociones, pero sí, lo más frustrante para todos los medios, para todo el pueblo de México, es la presunta invención, y voy a decirlo así, la presunta invención de este caso, bueno, de Frida Sofía. Me voy ahora a Excelsior, en donde dice, juntan fondos para la reconstrucción, una fotografía también que dice más que mil palabras. Por otra parte, bueno, pues de estas grietas que se abrieron, compras y obras harán crecer el Producto Interno Bruto. También, bueno, pues algunos otros casos, partidos dan vuelta a la ley para donar. Pues si le dan la vuelta para todo, que no le dieran la vuelta para donar. Oh, había también usuarios en redes sociales que decían, ¡ay sí! Ahora resulta que la ley no se los permite, si son los primeros que la pasan violando una y otra vez las leyes electorales, y no nada más las electorales, las que se les pongan enfrente con tal de lograr sus objetivos. Pues bueno, van 286 muertos, Marina salva a 115. Chicharito solidario, refiriéndose, así como él, hay muchas muestras de solidaridad de artistas, de futbolistas y de toda la comunidad. Peña, no se suspenderá el rescate luego de que se diera a conocer, y esto también circula en redes sociales, hay muchos videos, mucha gente que decía, están diciendo que se van a parar ya, que ya van a empezar a entrar la maquinaria pesada, que ya no va a haber más rescate, se va a suspender la búsqueda. Está ahí todavía, mi mamá, hay el caso muy sonado de una chica que dice, no han querido ayudarme a buscar a mi mamá. En fin, creo que hay demasiadas historias en torno a esto, porque son miles de personas las que están ahí. Hay audios que se están compartiendo de una manera impresionante, que no solo llegan a través de las redes sociales como Twitter, como Facebook y demás. No, ya de manera personal. Oye, y sobre todo, bueno, nosotros que estamos en el medio del periodismo, te mando este audio que me llegó, estamos en Cancún y que nos llegaron audios vía WhatsApp desde México, de que estaban desesperados, en fin, que porque todavía había gente, hay quienes insisten que todavía hay gente en y niños, se refieren a niños, en el colegio Enrique Repsamen, que bueno, pues nos ha dado muchos dolores de cabeza. Ahora sí, vamos a entrar en materia, le voy a desmenuzar cómo es que empiezan a jalar esta madejita. Carmen Aristegui, la periodista, desde temprano empieza en su emisión a decir que había algunos cuestionamientos. Le voy a presentar un audio de dos de las personas, me parece que son dos o tres de las personas que Carmen Aristegui entrevistó, en donde ellos dicen, es uno de los que habían estado entrando y saliendo con los rescatistas, y ellos, uno de ellos dice, pues me acaban de decir que no hay realmente ninguna niña, y ahí es en donde se desata, ¿no?, la suspicacia de que alguien había inventado a Frida Sofía. Vamos a escuchar estos audios. Estaba yo afuera y empezaron a preguntar por voluntarios que traducían alemán para los brigadistas alemanes, y entré, y en lo que nos daban un casco y todo para ayudar, me puse a platicar con uno de los encargados de la Policía Federal,
el cual me contó que todo eso de filosofía y que están intentando rescatar gente, que no es cierto, que solamente están intentando que el edificio no colapse, que, o sea, que hay gente adentro, pero que la esperanza de vida que tienen es nula, que ya no se puede salvar, o sea, que es muy difícil. La policía también dijo que no hay ningún papá aquí reclamando niñas o niños, que no hay nadie, o sea, esperando a sus hijos, y él me dijo, si tú fueras papá, ¿a poco no estarías aquí esperando a tu hija? No te moverías de aquí. Y dice que no hay ningún papá aquí y que la directora del colegio Repsamen está yendo de casa en casa a preguntar si están los papás y los hijos para ver, saber en verdad quién falta, porque no se sabe quién falta, no se sabe cuántas personas hay adentro y no se sabe quiénes son. Pues ahí escuchó usted, es en donde se empieza a causar ya como que, bueno, pues esta especulación. Sí, todo coincide con que, ¿qué es lo primero que uno piensa? Y también lo compartían muchos usuarios. Bueno, a lo mejor también los papás estaban entre los escombros, ¿no? Se pudo pensar que a lo mejor de Frida, en el caso de que era una. Pero había muchas cosas alrededor, que ya habían podido ver la manita de la niña, o sea, que habían podido ver la manita de la niña, que le habían pasado agua, que les había dicho que se llamaba Frida y que tenía 12 años, y que además les había dicho también que estaba cansada y que había otros niños cerca de donde ella se ubicaba. O sea, fueron demasiadas cosas que no nos quedaron claro a final de cuentas realmente qué fue o quién fue de los que estuvieron entrando y saliendo dando esa información, quién fue el que entonces se confundió o mintió. No, eso no lo podemos saber. Por otra parte, bueno, pues hay una mamá que también entrevistó a Carmen Aristegui, una mamá que pues dice en el noticiero que pues que no, que ahí no hay ningún niño y que ya le dejen de dar juego al gobierno. Ya no hay nadie allá adentro vivo. Las losas están colapsadas. Lo único que se tiene de espacio de vida ya está vacío. Mi esposo puede constatar que eso es real. Ya no le den espacio al gobierno. Ahí lo tiene usted, esa fue una entrevista, le reitero, realizada por Carmen Aristegui en su espacio informativo. ¿Qué es lo que sacudió, cimbró al país? Las declaraciones del subsecretario de Marina, que no es la persona que había estado encabezando durante diferentes jornadas en los trabajos de rescate, no es él. Él llegó al lugar y ahí el subsecretario simple y sencillamente les dijo, no tenemos conocimiento, nunca hemos tenido conocimiento de ninguna niña, Frida Sofía, y escuche usted, fue a dar algunos otros datos, pero aterriza muy puntual, específicamente en esa situación, escuche. La información que yo le he dado es la información que a mí me ha constado siempre. No. Vamos con el video en donde el subsecretario de Marina reconoce que no existió el caso. Carlos, ¿lo tenemos por ahí listo? Vamos con ese video en donde él, bueno, pues llega a donde está la zona de desastre. El subsecretario ya se había retirado del lugar, por supuesto, el señor Vergara, que es quien había estado sí encabezando por parte de la Marina, había estado encabezando esto. Él llega y dice simple y sencillamente, a ver, las cosas están así y esto es lo que nosotros encontramos. Vamos a escucharlo, ¿lo tenemos? Vamos. Queremos hacer el siguiente comunicado con relación a la situación que estamos trabajando en este caso. La Armada de México, como coordinador de las obras de búsqueda y rescate que tenemos, queremos informarles que hasta el momento se han rescatado 11 menores de edad con vida y tenemos un total de 19 niños que desgraciadamente perdieron la vida, así como 6 adultos, incluyendo a la persona femenina que el día de hoy, aproximadamente a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, la pudimos extraer su cuerpo. Queremos informarles también que con base a los equipos que tenemos, todos los medios de rescate, los equipos electrónicos, hay indicios de que posiblemente haya una persona con vida todavía. Hay rastros de sangre, que hay fotografías, como si se hubiera arrastrado, y posiblemente sea una persona todavía con vida. Queremos también puntualizar
que la Secretaría de Educación Pública, la delegada de la delegación de Tlalpan y la Secretaría Marina, junto con nuestros compañeros de la Sedena, hemos hecho un conteo con la dirección de la escuela y tenemos la seguridad de que todos los niños o desgraciadamente fallecieron o están en los hospitales o están a salvo en sus casas. Solamente del personal de intendencia tenemos una duda que posiblemente fuera la persona que nos dan los rastros o los indicios. Es lo que queremos decir. También queremos puntualizar que con la versión que se sacó con el nombre de una niña, no tenemos conocimiento, nosotros nunca tuvimos conocimiento de esa versión y no creemos, estamos seguros que no fue una realidad, puesto que, repito, se corroboró con Educación Pública, con la delegación y con la escuela, y todos, la totalidad de los niños, desgraciadamente algunos fallecieron, otros, repito, están en el hospital, y los demás están sanos y salvos en su casa. Gracias por su atención y vamos a seguir con todos los esfuerzos queriendo recalcar que el gran trabajo que se está haciendo no es de Marina ni del Ejército, es de todo el grupo que está trabajando y sobre todo los rescatistas y todo el personal que de una manera espontánea ha venido a trabajar. Lo que es necesario, señor, su nombre, por favor. Estaban diciendo, señor, 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 su nombre, subsecretario, su nombre. Ángel Enrique Sarmiento Beltrán, subsecretario de Marina. Él dice, nosotros creemos, no creemos, estamos seguros que ese caso no fue una realidad. Y ahí es en donde se incendió absolutamente todo de forma inmediata. La empresa de Televisa empezó a recibir ataques, sobre todo en las redes sociales, donde decían que todo había sido un montaje para tener más rating, por un lado, que había sido confabulada con el gobierno federal para presuntamente, bueno, pues posicionar la imagen de, por un lado, del presidente, del gobierno. Por otro lado, de uno de los candidateables a la presidencia, que es precisamente Aurelio Nuño, el secretario de Educación, que no se despegó en ningún momento de esa escuela, acaparando obviamente los reflectores, que por supuesto Televisa todo el tiempo tuvo ahí, como muchos otros medios transmitieron, hay que decirlo también. Y también a Televisa, acusándola de que, pues con eso, trataba de levantar el rating luego de que ha tenido pérdidas por la falta de credibilidad y que pues, la gente ya no ve, ya no sigue como antes. Pues su señal. Esto fue lo que obviamente encendió la chispa. De forma inmediata abrieron a través de Foro TV, ya no a través del canal de las estrellas, que es el que más audiencia tiene. A través de Foro TV, pues tanto Denise como Carlos Loret, los periodistas, salieron a dar la cara. Y voy a leer lo que ellos estuvieron ahí diciendo. En Noticieros Televisa, hemos registrado los cuestionamientos y dudas que se han vertido, sobre todo en redes sociales, por la cobertura que se ha realizado del rescate en la escuela Enrique Repsamen. Entendemos que este rescate, que también ha sido ampliamente difundido por muchos otros medios de comunicación nacionales y extranjeros, genere en la opinión pública un enorme interés e incluso la exigencia de conocer con certeza qué está pasando. Nosotros somos los primeros interesados en ello. La información que hemos dado a conocer se basa exclusivamente en fuentes oficiales identificables y en las entrevistas que hemos realizado y transmitido con el personal gubernamental y los voluntarios ciudadanos que trabajan en la zona del derrumbe. Durante toda la transmisión de Noticieros Televisa desde la escuela Enrique Repsamen, la información que hemos dado a conocer ha sido entregada a nosotros o validada por el mando en turno de la Secretaría de Marina. Incluso nuestro puesto de transmisión ha estado en el mismo sitio de dicho mando. Cuando informamos que había una persona viva bajo los escombros, cuando informamos que era una niña, cuando informamos que quizá eran tres, cuando informamos que estaban a punto de rescatarla, en síntesis, cada dato en cada paso de la transmisión fue obtenido de la Marina o corroborado con los mandos de esta institución. Nuestro objetivo fue siempre evitar los rumores y la diseminación de información falsa. Por eso nos acercamos a la Marina, que es el máximo mando coordinador de esas tareas de rescate. Nos sorprende, dijeron, enormemente que el almirante Ángel Enrique Sarmiento, subsecretario de Marina, haya difundido hace unos momentos un cambio radical en la versión que nos había estado proporcionando
él mismo de manera directa y sus colegas. Exigimos a la Secretaría de Marina que informe con claridad por qué el cambio de versión. Y mientras en la producción, oiga, estaban todos dándole al tratar de localizar a este hombre que, ay, la verdad, yo sinceramente me siento mal, muy, muy mal, lo insisto, porque la Secretaría de Marina, pues no sé si, de verdad, no sé qué pensar, yo no sé qué creer. Para mí sí, es un orgullo la Secretaría de Marina y lamentablemente se vieron en medio de esto. Se dieron a la tarea, obviamente, de buscar la respuesta por parte pues de este almirante, que es el señor Vergara, que les había estado dando información durante la transmisión mientras él estaba ahí encabezando las labores de rescate. Y esto fue lo que les dijo, en donde dice: no hubo dolo. En realidad no hubo dolo de parte nuestra, y se refiere en reiteradas ocasiones a Daniel le consta, dice, a Daniel le consta. Sí, porque él dice, Daniel es la reportera de Televisa que estuvo ahí todo el tiempo. Él dice, definitivamente nosotros, yo no estaba ahí adentro, yo no estaba, obviamente, estaba coordinando afuera. Yo obtuve la información de los cuerpos de los rescatistas, o sea, los que sí entraban a, bueno, pues esta oquedad en donde estaban supuestamente haciendo contacto con la persona o la niña que estaban pues informando, pero él lo dice muy claramente. Escuchemos. La información que yo le he dado es la información que a mí me ha constado siempre, nunca ocultando o tergiversando la verdad. Esto que ha dicho Daniel es completamente cierto. Ayer la información que nos dieron el personal de rescatistas, a ella misma le consta, fue que había una niña atrapada que decía que se llamaba Frida. Bueno, yo no puedo estar en el lugar del interior para que me conste, porque estoy coordinando todas esas labores. Sin embargo, allá nunca ha habido ninguna mala intención. Lo que acaba de declarar el subsecretario de Marina, yo entregué mi servicio a las 12 del día, estoy en este momento en la Secretaría de Marina atendiendo obligaciones derivadas de esta misma emergencia nacional que estamos viviendo, pero me extrañó ese comentario que hizo. No hay ningún dolo en dar esta información, puede haber errores, yo les aseguro que he sido muy, muy cauto, muy analítico en dar toda esta información, he sido transparente también. A Daniel le consta que no le ocultamos nada. Desconozco que la información que haya dado la señora Pizarmiento, yo entregué mi servicio de guardia a las 12 del día. Ahí lo tiene usted, y bueno, pues con una voz serena, clara, y diciendo nunca hubo dolo, al contrario, siempre quisimos dar información conforme pues nos la iban también dando a nosotros los rescatistas. Bueno, pues como le decía, esto levantó ámpula, todo el mundo se volcó pues a crear pues obviamente su propia versión de lo que había sucedido ahí. Incluso hubo quienes hablaban, y hoy me están escribiendo precisamente aquí, Leonardo Pérez dice, caso similar al de Monchito en el 85, también hubo un caso igualito, en donde dicen contar historias es como que una parte que nos enseñan en la escuela cuando estamos, ¿no?, estudiando periodismo, que hay que contar historias, pero no inventárselas, eso es diferente. O sea, no puede nunca quedar la duda, y menos jugar en medio de una tragedia con el dolor. Y bueno, lamentablemente a esta empresa Televisa, bueno, pues le cayeron absolutamente todas las críticas que usted se podrá imaginar. Hay un periodista que es Julio Astillero, que ayer estuve obviamente leyendo y viendo, escuchando pues las versiones de muchos periodistas, de mucha gente que obviamente opinaba de qué era lo que posiblemente había pasado, de cómo veían el asunto detrás de esta situación. Y quiero compartir precisamente me gustó mucho, muy acertado, lo que Julio Astillero pues comentaba, su análisis del caso Frida Sofía, al que pues en redes sociales llamaron la farsa, ¿no? En lugar de la Rosa de Guadalupe, decían es la nueva Frida Sofía. Una serie de esa empresa. Bueno, escuchemos a Julio Astillero. Pero en este caso pareciera que se construyó una narrativa especial. El nombre de Frida Sofía nunca existió.
Es decir, la niña Frida Sofía nunca existió como tal. Padres de familia que estuviesen solicitando, demandando, atendiendo esa tragedia familiar, tampoco lo hubo. Y sin embargo, hubo momentos en los cuales la concertación informativa entre Televisa y la Secretaría de Marina parecían producir episodios de un gran dramatismo. Se le suministraba oxígeno a la niña, se escuchaban palabras, se llegó a decir que había tenido, había dicho que estaba muy cansada, que tenía además otros 5 niños ahí cerca, aunque no se sabía si eran niños, estaban muertos o estaban vivos, en algo que mantuvo la atención pública centrada y concentrada en este caso. Un caso que recuerda lo sucedido en 1985, cuando también la atención pública fue centrada en el caso de Monchito, de Ramón, un niño que también estuvo en un largo proceso de tratar de rescatarlo y terminó en la nada. Televisa, López Dóriga, Denise Merkel, la Secretaría de Marina, con un subsecretario y con un oficial mayor, tomando el control de todo, el secretario Aurelio Nuño, ahí presente, y todo para que resulte una mentira, una farsa, una manipulación. La Rosa de Frida Sofía sería la próxima producción. Se esperaba la escena del secretario de Educación Pública celebrando el triunfo de México al rescatar a esa niña emblemática que habría sido Frida Sofía. Pero lo escuchamos y lo vimos en las transmisiones de la noche de ayer, como en la noche el propio Aurelio Nuño comenzó a decir que se daba un teléfono directo y se solicitaba que comparecieran, que estuvieran los familiares o padres de la niña Frida Sofía, porque se necesitaba platicar, se necesitaba entrar en contacto con ellos. El Estado mexicano, el gobierno mexicano, no pudo haber reunido con listas a los padres de familia, a los directores, a compañeros de escuela, egresados, para poder precisar rápidamente que no existía Frida Sofía. Ahí tiene usted, y en ese sentido, absolutamente todas las especulaciones, pero lo que más nos sorprendió fue lo que vino ya pasadas las 9 de la noche, en donde hay quienes dicen obligaron a la Secretaría de Marina a disculparse, y ahora sí que, y hay hasta un meme, ahí sí ya hubo memes, donde se ve, es una foto que les voy a pasar ahorita, en un rato más, donde se ve a Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa, con un teléfono celular hablándole al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y le dice, oye compadre, pues, socio, dile a la Secretaría de Marina que se eche la culpa, ¿no? Algo así. Y ese es el sentir de los mexicanos, que usaron a la Secretaría de Marina, y que en todo momento sí hubo dolo. Y bueno, pues esto es lo que salieron a decir ya pasadas las 9 de la noche, pues los dos involucrados en este asunto de Frida Sofía, primero que sí existía y luego que no. Y bueno, resulta que dicen hubo un error de comunicación y se disculpan. De los mexicanos. Con ese espíritu enfrentamos las labores de rescate a las que hemos sido asignados a consecuencia del sismo del 19 de septiembre. Siguiendo el compromiso de transparencia que tiene la institución, hemos venido informando a los mexicanos del desarrollo de estas labores prácticamente en tiempo real. El caso de la escuela Enrique Repsamen no fue la excepción. En nuestro ánimo nunca ha estado el generar falsas expectativas. Nosotros hemos ido compartiendo toda la información que hemos obtenido de los rescatistas y de los análisis técnicos. Quiero dejar muy claro que la información que recibieron los mexicanos sobre la existencia de una niña viva bajo los escombros fue difundida por la Marina
con base en los reportes técnicos y el testimonio de los rescatistas civiles y de esta institución. Nueva información obtenida esta tarde en el sitio y después de recabar el censo de alumnos por parte de la Secretaría de Educación Pública, nos llevó a la conclusión de que en caso de haber un sobreviviente, no necesariamente es una menor de edad. Ofrezco a los mexicanos una disculpa por la información vertida esta tarde, donde afirmé que la Marina no contaba con los detalles de una supuesta menor sobreviviente en esta tragedia. La información que prevalece hasta este momento no asegura si se trata de una persona mayor o de una niña. Sin embargo, debe de saber el pueblo mexicano que mientras exista la mínima posibilidad de que haya alguien con vida, lo seguiremos buscando con la misma entrega. Tenga la certeza que seguiremos trabajando sin descanso. Ese es nuestro compromiso con el pueblo mexicano, con la gran sociedad civil, cuya ayuda y cooperación agradecemos en la Marina Armada de México. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, ahí el oficial mayor. Ahí lo tiene usted. Y bueno, pues ya para despedirnos, voy a de este tema, obviamente, ¿no? Todavía tenemos mucha más información que compartir con ustedes, porque también no solo esto está pasando en México, también hubo otro sismo importante, afortunadamente sin consecuencias y demás, en otra parte de México. Pero para cerrar con esta telenovela, pues esta serie, como le ha titulado la gente, bueno, usted júzguelo, ya le presentamos todas las partes, cómo se dio esta suspicacia, que también tiene, en algunas partes tiene un poco de lógica algunas cosas, en otras definitivamente no nos queda claro qué fue lo que pasó, pero bueno, ya usted será quien con todos esos elementos haga su propia historia, su propia telenovela. Nos vamos a despedir con este meme, que era el que le comentaba, que empezó también a circular en absolutamente todas las redes sociales, en donde pues ya, ahora sí, dejando un poquito de lado la tragedia de todo lo que se está viviendo, porque siguen personas atrapadas, eso no se puede olvidar, hay personas que están luchando por sobrevivir, viviendo un infierno, una pesadilla, que están atrapadas entre los escombros, eso no se puede olvidar, pero bueno, pues ya de alguna manera se ha volteado también ahora a pues hacer este tipo de cuestionamientos a través de los memes, como este, en donde, bueno, pues le decía yo, se hablaba de un contubernio entre patrones. Ahí lo tiene para que lo pueda usted pues también juzgar. Quique, dile a ese, bueno, voy a omitir la palabra porque ya he dicho muchas hoy, que se eche la culpa de la caja china. Y bueno, pues lamentablemente eso es lo que la mayoría piensa luego de lo que sucedió. Vamos a hacer una pausa, es muy muy breve, pero antes le voy a dar el pronóstico del tiempo para que usted sepa, bueno, pues cómo va a estar el asunto, porque ya nos fuimos de largo y todavía tenemos que platicar que los partidos políticos ayer, el dirigente del PRI, el dirigente del PAN, también AMLO a través de un video, bueno, pues ya subieron sus posturas oficiales de que iban a donar, y pues dijo el del Instituto Nacional Electoral, no, pues yo no me voy a quedar atrás, más vale con tanta presión que están haciendo en redes sociales, pues que sí se puede donar el dinero, no que no. Sí, pues si es por la buena o por la buena, no queda de otro. De esto vamos a hablar para que bueno, pues tengamos más claro que sí se puede donar el dinero de las campañas o de los partidos, mejor dicho, pues a la reconstrucción para los damnificados. Imagínese, y con las donaciones que ya se han recibido, ¿verdad? 2 millones, Facebook y Google, ayer también, bueno, el Papa dio 150 mil, Salma Hayek $100,000, y en fin, así. Pues yo creo que sí, sería, claro, las vidas no se van a poder recuperar nunca, esas no tienen precio, pero pues reconstruirles, pues a lo mejor sus casas a quienes lo perdieron absolutamente todo, no estaría nada mal, yo creo que hasta les sobra. Vamos a hacer una pausa y regresamos, y antes le digo, bueno, pues cómo estará el pronóstico del tiempo, la onda tropical número 35 en superficie sobre el mar Caribe, al sur de la porción oriental de la península de Yucatán, Belice, Honduras y El Salvador, interacciona con una vaguada sobre el sur del Golfo de México y Guatemala. Ambos sistemas provocan la entrada de aire marítimo tropical con variable contenido de humedad hacia la citada península, originando temperaturas muy calurosas durante el día, nublados y lluvias dispersas con chubascos aislados ocasionalmente, acompañados de actividad eléctrica.
sobre algunas zonas de Quintana Roo. La temperatura máxima entre los 30 y los 32, la mínima entre los 20 y los 22 grados y la sensación térmica máxima para este día 40 grados Celsius. Una pausa y volvemos. Resumen del sureste. Resumen del sureste. Dos sismos, uno de 4.8 grados y otro de 4.2, se registraron ayer por la mañana en Chiapas, informó el Servicio Sismológico Nacional. El primero tuvo su epicentro a 133 kilómetros del suroeste de Pijijiapan, a 20 kilómetros de profundidad. No hay reportes de víctimas o daños por los movimientos telúricos. Un grupo armado mató a 4 personas durante un ataque a un bar en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz. De acuerdo con fuentes policíacas, en el interior del centro de nocturno murieron 2 hombres y 1 mujer. Al darse a la fuga, los encapuchados dispararon contra un guardia de seguridad de una farmacia, el cual murió minutos después de recibir atención médica. La Fiscalía Regional del Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, detuvo al presunto responsable de privar de la vida al periodista Ricardo Monluín Cabrera, autor de la columna Crisol y editor del periódico, acribillado el pasado 19 de marzo al salir de una fonda en el mercado del municipio de Yanga. Estás escuchando, LSD Noticias con Carla Romero. Regresamos. Luces del Siglo y Grupo Reforma son socios estratégicos. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible para iOS y Android. Accesa nuestro portal Luces del Siglo. Luces del Siglo y Grupo Reforma son socios estratégicos. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible para iOS y Android. Accesa nuestro portal lucesdelsiglo.com. Cada mañana espera tu periódico en la puerta de tu casa u oficina. Suscríbete al 207-7105 y obtén un 50% de descuento. En sus murales, en sus telares, en sus texturas, su arquitectura. El talento mexicano está en nuestro alrededor. Vive México. Radio Luces. Viva la radio online. Una síntesis de los acontecimientos políticos de Quintana Roo. Una síntesis de los acontecimientos políticos de Quintana Roo. A todas luces, con Norma Madero. Y con Agustín Ambriz. También el presidente de la República a veces equivoca. A todas luces, todos los lunes de 9 a 10 por Acústica 95.3 FM. Escucha Color Esperanza todos los martes en punto de las 6 de la tarde por Radio Luces. Escucha Estudio Luces todos los viernes en punto de las 4 de la tarde. Conciertos, noticias y espectáculos. Estudio Luces con Jenny Carballo. Estás escuchando. Estás escuchando. LSD Noticias con Carla Romero. Desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Amigos del auditorio, bueno, pues muchas gracias por todos sus comentarios. Nosotros lo único que hacemos es presentarles pues la información que aquí pues a todos nos causa obviamente interés a nivel nacional. Bueno, es un caso que ahí está. Y bueno, pues nos vamos ahora con la información de los costos de la gasolina para este día en esta zona del país, que usted sabe que, bueno, pues siempre varían, para que no le hagan de chivo los tamales. Y acuérdese, siempre que vaya a cargar, para que no pase otra cosa, pida siempre que le carguen de 20 litros, de 20 en 20, o de 20, 10 y así.
La Magna en 15 pesos con 87 centavos subió un centavo. La Premium en 17 pesos con 62 centavos. Esta subió dos centavos en comparación con el día de ayer. Y el diésel en 16 pesos con 71 centavos. Bueno, pues hoy nos dieron madruguete con las gasolinas. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Carlos López, muy buenos días. A Rafael Guadalupe Ramírez, a Ignacio Balbuena Sempoalteca, Hilda Gabriela Guerra, Mario Morales. Dice, recuento de los daños, lo bueno y lo malo. Lo bueno, los partidos empiezan a ceder y destinar recursos como lo pidió la ciudadanía. Pues no les quedaba de otra, hay que ejercer presión. Mario Luna Peña también, excelente día. Leonardo Pérez que nos decía, sí, caso similar al de Monchito en el 85. También saludos a Rafael Romero, a Mario Luna, dice, qué vergüenza que están engañando a todos y menos en este momento de dolor para los que están sufriendo en este momento en México. Samuel Sánchez Tinajero, a Cabrón, dice, y las verdaderas víctimas siguen atrapadas. He visto varias denuncias de familiares diciendo que las autoridades no han hecho nada al respecto. Eliseo Martínez Cepeda, yo confío plenamente en la Marina, era lo que yo le decía. En el ejército mexicano, dice, no confío ni en el gobierno, ni en Televisa, ni en los políticos, todos están cortados por la misma tijera. Qué vergüenza, porque esto va a trascender internacionalmente, repito, qué vergüenza, y lo pone en mayúscula. Aristides Ediel también dice, con el sufrimiento de la gente no se lucra, esto es lo más vil y cruel que pueden hacer, mientras familias hundidas en el dolor y llanto sacan de la caja china algo como esto, es verdaderamente vil. Dice, yo por eso no veo tele, es lo mejor que podemos hacer ante estos hechos sin escrúpulos de las televisoras. Bueno, pues creo que ahí va a quedar la situación. Le reitero, nosotros solamente presentamos cómo se dieron las cosas, todas las versiones, los análisis, en fin. Usted, sin lugar a dudas, es el que tiene la mejor conclusión de lo que ahí sucedió. Y bueno, pues ya para cerrar con broche de oro, como decía uno de nuestros mensajes, lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Lo bueno de esto. Los partidos ceden al llamado para donar dinero de campañas a los afectados por el sismo. Luego de que 1,500,000 de mexicanos firmamos una carta, y digo muy orgullosa, firmamos una carta para exigir que las prerrogativas previstas en la ley para los partidos políticos sean destinadas en ayuda a damnificados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre, los partidos Revolucionario Institucional, PRI, Acción Nacional, se dieron finalmente a la petición. Incluso también hubo un pronunciamiento por ahí de Andrés Manuel López Obrador, el líder de Morena, y se dice que también el PRD. Bueno, el PRI anunció pues que brindaba pues ese espacio, ese dinero, que renunciaría a los 258 millones de pesos otorgados por el INE con el fin de apoyar en la reconstrucción de viviendas afectadas, pero demandó que esos recursos sean entregados de manera inmediata, legal, transparente y apartidista. Hay que poner el ejemplo, señor Enrique. En otro comunicado, pues el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, señaló que recursos asignados a los partidos políticos y a las campañas deben destinarse para apoyar a la población damnificada por los sismos. Es el mismo mensaje, ¿no? Dice, pero cualquier reajuste a los presupuestos de los institutos políticos, recalcó, debe hacerse sin protagonismos y sin buscar ninguna clase de lucro. Estamos de acuerdo, porque ¿sabe qué? No es dinero de ustedes, es dinero del pueblo. Nosotros somos los que les damos ese dinero. A ustedes, partidos políticos, no se les olvide. Entonces, los que no deben lucrar con ese dinero y esa donación que nos están haciendo, ahora resulta, nos lo están donando. Bueno, pues son ustedes, ¿no? Para empezar. También más tarde, la lideresa del PRD, Alejandra Barrales, reiteró su disposición para que este tema se lleve a cabo. El PRD reafirma su compromiso con la gente. Dice, los partidos debemos destinar recursos ante esta emergencia sin lucro político. Ayudemos a México, escribió en Twitter. En su oportunidad, también Andrés Manuel López Obrador de Morena reiteró esta postura expresada semanas atrás, y a pesar de la crítica que realizaron consejeros electorales y representantes de partidos ante el Instituto Nacional Electoral, quienes cuestionaron un donativo de 41 millones de pesos de prerrogativas de Morena a los damnificados por el sismo del pasado 7 de septiembre. Es que él sí se les adelantó, pero por mucho. Porque Andrés Manuel López Obrador, desde que fue el sismo del 7 de septiembre, puso el tema en la mesa. Y entonces, pues bueno, ya sabrá usted que obviamente pues se le fueron a las mordidas. Bueno, pues entre ellos ahí siempre se andan agarrando del chongo. Ya es algo a lo que estamos acostumbrados. Y sí, que siempre sí, dice el Instituto Nacional Electoral. Estábamos bien preocupados porque hay que recordar que el senador Ernesto Cordero en un tuit también subió algunos documentos en donde decía, sí existe la vía legal para que lo que está pidiendo el pueblo en redes sociales se haga de forma clara
y sobre todo, lo que hemos dicho siempre, legal, ¿no? Valga la redundancia. El Instituto Nacional Electoral confirmó que existen estas alternativas y esto es lo que dijo Lorenzo Córdoba. Hola, ¿qué tal? Dada la situación de emergencia derivada de los sismos recientes y escuchando diversas opiniones de la sociedad, me comuniqué con dirigentes y representantes de los partidos políticos ante el INE para convocar estos últimos a reuniones de trabajo que hemos venido sosteniendo en las últimas horas. En ellas les comuniqué que el Instituto Nacional Electoral considera que sí existen mecanismos jurídicos viables para que puedan destinar los recursos que reciben del Estado para apoyar a los damnificados de los sismos. Todos los representantes de los partidos políticos, sin excepción, me manifestaron su disposición para apoyar en ese sentido. Acordamos también que el INE entraría en comunicación con las autoridades competentes para concretar esa intención, cosa que ha ocurrido en las últimas horas. También se planteó que pudieran encontrarse mecanismos de auditoría pública, auditoría ciudadana, para que efectivamente esos recursos terminaran en donde se requieren, en manos de los que más lo necesitan. Quiero reiterar ante ustedes que sí es posible que esos recursos puedan transferirse a quienes han sido damnificados por los eventos de los últimos días. El INE le ha sugerido a los partidos políticos una ruta legal para que ello ocurra, pero seguimos trabajando para explorar otras modalidades legales posibles. Ahora, una vez que esa ruta está abierta y que el INE ha manifestado la posibilidad en ese sentido, le corresponde a los partidos políticos actuar en consecuencia. Muchas gracias. Este es un logro de los y las mexicanas y mexicanos. Aquí no hay absolutamente nadie más, ningún protagonista, ni el del titular del INE, ni los partidos políticos, absolutamente nadie de ellos. Aquí los que pusieron el tema, los que dijeron así es como queremos que se use nuestro dinero, fuimos los mexicanos. Y ya vieron que cuando un pueblo pues se decide y tiene determinación, las cosas se hacen. Así que ahora hay que estar pendientes para que nos lo cumplan. ¿Qué hora es? Dirían en algún lugar, ¿es hora de decir salud? No, es muy temprano. Digo, está bien que ya es viernes, fin de semana, pero es muy temprano y luego uno así, enferma, pues sin hielo no se puede, no hay manera. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Vamos a continuar con la información y lo que ahora sucede aquí en el estado de Quintana Roo, porque ya empezaron este desfile de funcionarios, de servidores públicos de la administración estatal para, bueno, pues rendir cuentas de este primer año de gobierno, pues dentro del gabinete del gobernador Carlos Joaquín como responsables de las diferentes dependencias. Y pues la que tenía que encabezar la lista, por lo que conlleva, por el interés que todos como sociedad tenemos, es precisamente Rodolfo del Ángel Campos, es el titular, el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, quien, bueno, pues aseguró que requieren al menos 4,000 millones de pesos para concretar proyectos y el fortalecimiento de la corporación. Lo anterior lo señaló durante su comparecencia. Sí, 4,000 millones de pesos es lo que requiere esta dependencia ante, bueno, pues tantísimos años, al menos dos sexenios, en los que pues no hicieron otra cosa que saquear al Estado, no se le invirtió absolutamente nada al tema de la seguridad. Al comparecer ante diputados para complementar la información vertida por el gobernador Carlos Joaquín González en su primer informe, el secretario de Seguridad Pública, Rodolfo del Ángel Campos, aseguró que esa instancia requiere de al menos 4,000 millones de pesos para la realización de proyectos y el fortalecimiento de las estrategias en la materia, así como también el apoyo de las diferentes instancias para los trabajos de prevención del delito. Esto último al considerar que la seguridad pública no solo es tener más policías y patrullas en las calles, sino que también se requiere que las demás instancias de gobierno refuercen los trabajos para asegurar la integración familiar, oferta laboral, educación, alumbrado público y lugares de reunión y esparcimiento, entre otros. Explicó que los millonarios recursos requeridos se refieren a la construcción de un nuevo centro penitenciario con presupuesto de 2,000 millones de pesos, otra cifra similar para la instalación de cámaras y arcos de seguridad en todo el estado, así como la operación de estos implementos tecnológicos y la cárcel estatal. El funcionario reconoció que aún tiene mucho por hacer porque aseguró que han avanzado en dignificación,
profesionalización, equipamiento, operatividad en participación ciudadana, en proximidad social y en los centros de reinserción social, entre otros temas. Decía a los señores diputados que la seguridad pública no es solamente tener muchas patrullas y policías, es importante también tener trabajo, tener educación, tener áreas de esparcimiento para los jóvenes, tener alumbrado público, tener programas de acercamiento ciudadano que les permita a los jóvenes desarrollarse y a los ciudadanos en general. Eso también es seguridad pública. Después de la comparecencia, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, Jesús Alberto Cetina Tejero, y el presidente de la Gran Comisión de la 15ª Legislatura, también vocal de la Comisión, Eduardo Martínez, encabezaron la comparecencia en la que los diputados de las diferentes bancadas analizaron de manera detallada el rubro de seguridad pública. El secretario destacó el concepto de la seguridad pública de manera integral y que contempla la prevención y la procuración de justicia, la administración de justicia y la reinserción social. Dijo que es importante que todas las áreas estén vinculadas y que haya un trabajo en conjunto. Insistió ante los diputados que la prevención es lo más importante, es a lo que debe apostarse más que para bajar los índices de comisión y delitos. Tiene que ver con muchos factores como alumbrado público, educación, trabajo, familia. Tenemos que trabajar más, atender el origen del problema, insistió ante los legisladores. El secretario de Quintana Roo cumplió así ante los diputados en respuesta a la solicitud de comparecencia en materia de seguridad como parte de la glosa del primer informe de gobierno de Carlos Joaquín González. Para LSD Noticias, Eugenio Pacheco. Son ya las 8 de la mañana con 10 minutos y precisamente ante los diputados de la 15ª legislatura, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo indicó que la corporación a su cargo busca también certificar el Centro de Reinserción Social de Cozumel para tener acceso a recursos federales y desarrollar planes para la dignificación de las cárceles de la entidad, que ya sabe usted, están pues reprobadas. La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo va por la certificación del Centro de Reinserción Social, Cerezo, de Cozumel, para tener acceso a recursos federales y desarrollar planes para la dignificación de las cárceles de la entidad. En comparecencia ante diputados de la 15ª legislatura, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rodolfo del Ángel Campos, sostuvo que de 130 puntos a cumplirse, para la certificación llevan 70. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública sostuvo que en la cárcel de Cozumel tuvieron que comprar uniformes, construir bardas perimetrales e instalar cámaras, colocar una biblioteca y dar mantenimiento a las instalaciones y clasificar a los internos. El funcionario señaló que en el caso de Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, las instalaciones para los internos no deben ser consideradas como cárceles, ya que solo son celdas y no cumplen con las especificaciones de ley, por lo que en las evaluaciones resultan con números bajos de calificación. Debido a la problemática, han solicitado al Poder Judicial que no los valoren como prisiones para los diagnósticos, mientras que la única solución para resolver los problemas de sus municipios en la entidad es la construcción de una nueva cárcel que tendrá una inversión superior a los 2,000 millones de pesos. Sobre el tema, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Harley Sosa Guillén, explicó que las cárceles del Estado tienen calificaciones bajas y reprobatorias desde 2015 y 2016 en materia de servicios de salud e infraestructura y derechos humanos de los internos, por lo que las observaciones que ha emitido la Comisión de Derechos Humanos a las autoridades de seguridad serán comparadas con los resultados del diagnóstico de supervisión penitenciaria de 2017 que presentarán en enero de 2018. La cárcel de Cozumel debe cumplir con la mejoría en trabajos de reinserción social, atención a los grupos vulnerables, como son internos con enfermedades crónicas y de transmisión sexual, personas con padecimientos mentales y discapacidad, adultos mayores, además de acrecentar las condiciones de gobernabilidad de la cárcel y capacitación al personal penitenciario, detalló el presidente de la comisión. El funcionario señaló que en caso de que el diagnóstico revele pocos avances o mayor incumplimiento de las observaciones, recurrirán al envío de recomendaciones a la autoridad y también darán aviso al Congreso de Quintana Roo para que atienda la problemática. Para LSD Noticias, Alejandra Galicia. Y por otra parte, el fiscal general del Estado, Miguel Ángel Pech Sen, dijo que con la finalidad de mejorar los trabajos de investigación y de procuración de justicia, realizará cambios al interior de diferentes áreas de la dependencia en el Estado. Con la finalidad de mejorar los trabajos de investigación y de procuración de justicia que se realizan, el fiscal general del Estado, Miguel Ángel Pechsen, anunció este jueves cambios al interior de las diferentes áreas de la Fiscalía en Quintana Roo.
En conferencia de prensa, primeramente presentó a la fiscal especializada en el combate a la corrupción, Rosaura Antonina Villanueva Zápalo, quien recientemente fue designada por la 15ª legislatura. También nombró como fiscal en la zona sur al licenciado en Derecho Víctor Rafael Matos Leal, quien tiene una trayectoria de 26 años en la institución. Su anterior cargo en la Dirección General de Servicios Periciales en la zona sur y centro de la entidad será ocupado ahora por Ricardo David Ramírez Zúñiga, quien cuenta con experiencia de haber trabajado en la misma área en la Procuraduría General de la República. Pechsen también nombró a Jorge Omar Rijuay Ávila como director del Ministerio Público Especializado para Adolescentes en la zona sur. El funcionario es el primer agente del Ministerio Público especializado en esta materia. En ese mismo evento se anunció el nombramiento de Miguel Ángel Torres Castro como coordinador de la unidad especializada en combate al secuestro en la zona sur. El fiscal instó a los servidores públicos que ocupan nuevos cargos a desempeñarse con profesionalismo, honestidad y ética, siempre en beneficio de la sociedad. Asimismo, reafirmó el compromiso adquirido con la ciudadanía de procurar justicia de manera transparente y eficaz. Para LSD Noticias, Eugenio Pacheco. Son ya las 8 de la mañana con 14 minutos, que no se le haga tarde. Vamos ahora con otra información. También quien ya anunció que va a haber cambios en su gabinete es la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez. Y como bueno, seguramente también se espera, hay quienes están ya especulando o están esperando, tronándose los dedos, ¿no? Así como que sobándose las manos, esperando que haya cambios en el gabinete del gobernador, Carlos Joaquín, por supuesto. Y en algunos otros municipios, sí, como que dicen, ya se cumplieron los compromisos, por favor, a los que no hayan hecho bien su trabajo. Hay que recordar que hubo pues diversos pronunciamientos por parte de los diputados, precisamente en el momento en que el gobernador Carlos Joaquín presentaba su primer informe ante la 15ª legislatura, en donde decían, es que no todos tienen ese mismo espíritu de trabajo que usted ha marcado, ¿no? Entonces, Habrá que esperar. Hay quienes están incluso jugando apuestas a ver quiénes son los primeros que salen y dicen, bueno, ya tuvieron su oportunidad, no están poniéndose las pilas en el bien de Quintana Roo, hay que darles las gracias. Bueno, habrá que esperar. Mientras tanto, Cristina Torres ya dijo, pues sí, va para fuera uno que otro, y seguramente en algunos otros lugares habrá también cambios. Eliseo Martínez Cepeda dice, sintieron frío los partidos políticos, se les escapaba su hueso. Ahora dicen que sí, qué pena dan, siguen creyendo que estamos tontos. No, para nada, para nada. Efectivamente, pues yo creo que ya somos una sociedad mucho más participativa, ya no nos quedamos tan apáticos a lo que está sucediendo y empezamos a exigir nuestros derechos, pero sobre todo que se escuche nuestra voz, lo que realmente nosotros queremos, no lo representan ellos. A pesar de que para eso están ahí, en teoría, ¿no? Debería decirse, bueno, diputados y senadores. Ahí hay otra pancarta que también en un momento más se las voy a presentar, porque me pudo encantar. Yo de verdad no sé, deben hacer con un talento especial para eso. Esta pancarta en donde dicen a toda la comunidad en general, no sé si ustedes la vieron, en donde dice, hay más de 620 y tantos desaparecidos, son los 500 diputados federales, los 500 diputados federales y los 128 senadores, que no se les ha visto, no sabemos en dónde están. Pues claro, ni siquiera un dedo levantaron, no se vieron haciendo absolutamente nada para ir a ayudar a la gente a la que representan, porque independientemente de que pudiéramos decir, no, pues el senador de aquí, que además el senador de aquí, Félix Arturo González Canto, en plena noche de terremoto andaba festejando en un restaurante carísimo, cenando y bien a gusto. Hay que decirlo, aunque no haya sido la desgracia aquí, ellos representan a todo el país y deberían haber estado ahí poniendo el ejemplo, pero no, es que se pueden ensuciar sus trajes carísimos, ¿verdad? Y no, pues obviamente eso es imposible. Esa pancarta se la vamos a presentar después. ¿Cómo hay material, no? Nos pasaríamos horas y horas enteras compartiendo lo que es tendencia en las redes sociales en estos últimos días, en medio de esta tragedia que vive el país. Bueno, pues vamos ahora con otra información. La Tesorería de Benito Juárez, a cargo de Lamberto Cruz Cruz, expidió más de 200 tarjetas de identificación con códigos de comercios, con códigos de Quintana Roo, y dice, con el fin de frenar las extorsiones a comercios o contribuyentes. Con esta credencial, los ciudadanos podrán verificar si la persona pertenece a cualquiera de las áreas inspeccionadoras,
que son comercio en la vía pública, fiscalización, ingresos coordinados o desarrollo urbano. Con el fin de evitar que los comerciantes o contribuyentes sean extorsionados por falsos inspectores del municipio de Benito Juárez, la Dirección de Tesorería expidió más de 250 tarjetas de identificación con códigos QR, donde el ciudadano puede verificar que esta persona pertenece a las direcciones inspeccionadoras, como comercio en la vía pública, fiscalización, ingresos coordinados y desarrollo urbano. Con esta identificación, el contribuyente podrá verificar vía internet o telefónica los datos de las personas, los derechos que le atribuyen como inspectores y en caso de algún mal manejo pueden ser reportados a la Contraloría. Así lo explicó Lamberto Cruz Cruz, tesorero. Para que esa persona cuando vaya a hacer su diligencia la pueda mostrar y dice, mire señora, aquí está mi tarjetón, tiene un código QR que cualquier persona lo puede bajar, lo señala ese código y ahí podrá tener todos los datos. Y también puede ser que si quiere, entra a la página del municipio, localiza a esa persona con ese código y también puede ser que hable al municipio, pero va a hablar específicamente al área de Contraloría para preguntar del señor Lamberto Cruz que está haciendo una fiscalización, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos, qué es lo que tiene que hacer conmigo. Se comenzaron a entregar estas credenciales a los inspectores de las áreas que están en contacto con la ciudadanía en la calle, de las direcciones de fiscalización, comercio en la vía pública, ingresos coordinados, y aún faltan en desarrollo urbano, protección civil, ingresos y en tesorería. La Contraloría, que es el auditor interno del municipio, estará recibiendo estas llamadas o quejas de algún inspector que se ha sorprendido cometiendo alguna arbitrariedad. Por esta razón, es importante que al momento de cualquier inspección, estos elementos muestren estas credenciales. Para LSD Noticias, Selena Hidrogo. Son ya las 8 de la mañana con 20 minutos y bueno, pues continuamos con la información. El Ayuntamiento de Benito Juárez planea un paquete de proyectos a presentar en octubre en la Cámara de Diputados con respecto a temas como rescate de espacios públicos, pavimentación, pozos de absorción, banquetas y guarniciones, además de seguridad como equipamiento, cámaras de videovigilancia. El objetivo es recibir un monto de 800 millones de pesos. Debido a que en el mes de octubre se deben ingresar los proyectos a la Cámara de Diputados y a las diferentes comisiones, el Ayuntamiento de Benito Juárez planea un paquete de proyectos en temas de rescate de espacios públicos, en equipamiento urbano como son pavimentación, pozos de absorción, guarniciones, banquetas, y para el tema de seguridad, para equipamiento y cámaras de videovigilancia, donde planean recibir un monto de 800 millones de pesos. El año pasado presentaron proyectos por el orden de los 2.500 millones de pesos y solo les otorgaron 630. Así lo dio a conocer Sergio de Luna Gallegos, director de Planeación Municipal. Nosotros como ayuntamiento ya hemos trabajado, ya tenemos un buen avance. Hemos tenido reuniones con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Han participado ciudadanos con propuestas, nos han hecho llegar los proyectos que se requieren. Ya se está conformando un paquete muy interesante en temas de rescate de espacios públicos, en equipamiento urbano, como son pavimentos, como son pozos de absorción, guarniciones, banquetas, etcétera. Primeramente se publica en el Diario Oficial de la Federación y en función de eso, todos los municipios del país o las entidades o estados preparan sus proyectos en los términos en los que los propios diputados establecen. Para el siguiente año, buscarán con los diputados que los apoyaron el año pasado obtener más recursos, adicional a lo que la Ley de Coordinación Fiscal entrega a todo el país a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, FISP, y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, Fortamón. Para LSD Noticias, Selena Hidrogo. Son ya las 8 de la mañana con 23 minutos. Vamos ahora con otra información, y es que la coordinadora de comunicación del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, Aleida Rueda, pues ella señaló que la ciencia es una autoridad más que el periodista debe cuestionar. Entérese de qué se trata.
Siempre, como estudiantes de la comunicación o periodismo, se nos ha dicho que debemos tener una visión crítica hacia el gobierno, las instituciones y autoridades, pero también hay que hacerlo con la ciencia, puesto que es una autoridad más, aseguró Aleida Rueda Rodríguez, coordinadora de comunicación del Instituto de Física de la UNAM. Que tenga que ver con ciencia en los medios de comunicación, usualmente es la ciencia dice, ¿no? El experto dijo, el especialista encontró, es muy, muy, la balanza se va así, es una balanza que le da mucho más valor a la ciencia y al peso de autoridad y no al periodismo. Que la ciencia es un campo que también se debe criticar y cuestionar, puesto que no es un área que diga la verdad absoluta, sino un proceso que muchas veces parte de la prueba y el error, de cuestionamientos y teorías que nacen entre la comunidad científica. La periodista de ciencia declaró que el problema que hay en el país es que no existe suficiente profesionalización para comunicar ciencia, ya que gran parte del comunicador visualiza a la ciencia como lo bonito o que tiene la razón, y provoca que se vea la figura del científico como aquel que tiene la verdad. Parecería que esta cuestión de que nos han vendido por muchos años de la ciencia es cool, la ciencia es increíble, como que le quita esa necesidad de que sea también cuestionada, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que tenemos que empezar a hacer. En México hay mucha, no sé si mucha, pero sí hay mucha más gente que se dedica a divulgar la ciencia, ¿no? A contar lo bonito de la ciencia, a provocar que la gente, que más jóvenes estudien ciencia. Señaló que estas acciones son muy buenas, sin embargo, consideró que se necesitan más periodistas que, además de difundirla, hagan una visión crítica de la ciencia. Para LSD Noticias, Jorge Ramírez. Son ya las 8 de la mañana con 25 minutos. La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Rosalena Lozano Vázquez, informó que con la aportación del Gobierno del Estado, el Instituto Nacional del Emprendedor y los municipios proyectan impulsar 20 empresas en 4 ayuntamientos, esto a través del programa Mujer Emprende Quintana Roo. Con la aportación del Gobierno del Estado, el Instituto Nacional del Emprendedor y los municipios, el gobierno de Quintana Roo proyecta impulsar 20 empresas en 4 ayuntamientos a través del proyecto Mujer Emprende Quintana Roo. Dicha estrategia de la actual administración en su primera etapa impulsará este número de empresas. Se trata de proyectos de mujeres a las que se les apoya fomentando su empoderamiento en actividades productivas a través de la promoción y fortalecimiento del desarrollo social de las actividades económicas sustentables del municipio. La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en el Estado, Rosalena Lozano Vázquez, mencionó que gracias a la gestión del gobernador Carlos Joaquín con el Instituto Nacional del Emprendedor y los municipios, se logró una bolsa de 3.4 millones de pesos para iniciar con este mecanismo que en una segunda etapa se llevará a los restantes municipios del Estado. Lozano Vázquez explicó que uno de los ejes rectores de la administración del gobierno que encabeza Carlos Joaquín es el impulso a las capacidades empresariales de la población femenina. Dijo que se busca contribuir al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres de los municipios económicamente activa, basada en el modelo triple hélice para alcanzar un crecimiento conjunto y la creación de un entorno innovador en los municipios. A través de este proyecto se ofrecerán herramientas empresariales adecuadas, infraestructura productiva y equipamiento necesario para que las mujeres emprendedoras y empresarias del municipio de Otompe Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo, Puerto y Solidaridad se busca beneficiar a los proyectos que se encuentran involucrados en pequeños negocios que no cuenten con los recursos necesarios para el crecimiento de sus empresas y para reforzar su posición económica y social como plataforma de defensa de los intereses de las mujeres en el desarrollo local de Quintana Roo, apuntó la líder de sede. Para LSD Noticias, Eugenio Pacheco. En más información, y bueno, pues a fin de diseñar un plan de trabajo rumbo a las elecciones de 2018, los partidos Movimiento Ciudadano de la Revolución Democrática y Acción Nacional sostienen reuniones en las que afinan los mecanismos de selección de precandidatos. Los trabajos de alianzas entre el Movimiento Ciudadano, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, y el Partido Acción Nacional, PAN, comenzaron en la entidad.
Hasta el momento, los 6 partidos que conforman el Frente Ciudadano por México se han reunido para conocerse entre líderes naturales y comenzar reuniones con comités municipales para diseñar un plan de trabajo rumbo a las elecciones del 1 de julio de 2018. El presidente del PAN en Quintana Roo, Juan Carlos Payares Bueno, explicó que hasta el momento han tenido reuniones con militantes de los 3 partidos en Chetumal y Cancún, y el próximo domingo 24 de septiembre lo harán en Felipe Carrillo Puerto. Agregó que a partir de octubre hasta diciembre trabajarán en el mecanismo de selección de precandidatos, ya que aún deben consensar si se hará a través de encuestas o de forma mixta. El dirigente panista sostuvo que será hasta enero de 2018 cuando inicien los trabajos para la selección de nuevos candidatos políticos para las presidencias municipales, síndicos y regidores de la entidad, mientras que en los últimos meses de este año desarrollarán los mecanismos para la construcción de la alianza. Movimiento Ciudadano, en las pasadas elecciones electorales del 5 de junio de 2016, fue el único partido político que no postuló un candidato a gobernador y, de acuerdo con Ludovina Menchaca, militante del partido, provocó que la participación ciudadana del Instituto Político bajara en la entidad. Sin embargo, con la integración del Frente Ciudadano por México, ven oportunidad para aumentar la participación del Instituto Político. Para la vicecoordinadora de la tercera circunscripción del Movimiento Ciudadano, Ludovina Menchaca Castellanos, explicó que el Frente es una oportunidad para que el Instituto se fortalezca. Para LCD Noticias, Alejandra Galicia. Es tiempo de hacer una breve pausa, ya son las 8 de la mañana con 30 minutos. Regresamos a LCD Noticias, Adicción por Informar. Resumen nacional. Resumen nacional. Para evitar el robo a casa habitación o la rapiña en las zonas afectadas tras el sismo, la Secretaría de Protección Civil Capitalina recomendó no solicitar ayuda a personas no identificadas. En redes sociales se corrió la versión de que sujetos sin identificación solicitaban inspeccionar las casas para, una vez dentro, sustraer objetos de valor. Ante esta situación, la dependencia a cargo de Fausto Lugo señala que sus brigadistas portan el uniforme de la institución. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores desplegó 100 brigadas de verificación de obra, las cuales tienen como objetivo primordial dotar de certidumbre sobre su vivienda a los derechohabientes del instituto. En una primera fase de atención, las brigadas inspeccionarán 5.700 viviendas. Para ello, el Infonavit realizó un cruce de datos entre la derechohabiencia activa en la Ciudad de México y zonas con mayor afectación, utilizando herramientas tecnológicas de geolocalización. El Servicio de Administración Tributaria dará de baja el padrón de importadores a los contribuyentes que tengan relaciones o contraten servicios con sujetos que realicen actividades de manera ilegal, como la venta de petrolíferos. En la segunda resolución de modificaciones a las reglas de comercio exterior para 2017, agregó otro causal para eliminar el padrón a los inscritos en el sector 13, hidrocarburos. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo que hay suficientes recursos para construir y reparar las escuelas dañadas por los sismos afectados a la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas, por lo que aseguró no es necesario una modificación del presupuesto 2018. Agregó que las escuelas también accederán a recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales y un fondo especial de la SEP de gastos menores para las instalaciones con menos afectaciones. Luces de... Vivir México es recorrer sus texturas, sus montañas, sus costas, sus tradiciones y su música. ¡Viva la independencia! Radio Luces. ¡Viva la radio online! ¡Viva la radio online! Un espacio abierto al diálogo, al análisis, a la crítica y al debate de los temas económicos y financieros que forman el entorno de las empresas y el tuyo. Luces Financieras, con Wilbert Esquivel. De la idea al dinero. Todos los martes, de 9 a 10 de la mañana, por Radio Luces. Una síntesis de los acontecimientos políticos de Quintana Roo. Una síntesis de los acontecimientos políticos de Quintana Roo. A todas luces, con Norma Madero. Y con Agustín Ambriz. También el presidente de la República a veces se equivoca. A todas luces, todos los lunes de 9 a 10 por Acústica. 95.3 FM.
Con la aplicación de Luces del Siglo, estarás informado toda la semana con el periódico digital. Escucharás nuestros programas especializados en la opción radio online. Gana premios para ir al cine y mucho más. Descarga gratuita disponible para iOS y Android. Luces del Siglo, el periódico de Quintana. ¿Sabes cómo están las cosas en la costa oeste? Lentes oscuros, animal print, piel tostada, mar, agua de sandía sin azúcar y frutas con chile piquín. Viaja todos los jueves a la costa oeste y disfruta de 1 a 2 de la tarde con Coraline Jones. LSD Noticias. Somos el referente informativo que la sociedad escucha. LSD Noticias. Adicción por informar. Cultura. El Servicio Geológico de Estados Unidos analizará más la placa de Cocos. José Díaz Briseño, desde Washington, Estados Unidos, informa que la potencia de los dos sismos que azotaron a México este mes despertó interés científico al ocurrir al interior de la placa de Cocos. Según un análisis del Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, por sus siglas en inglés, el sismo del martes ocurrió cerca, pero no justo en la frontera de las placas de Cocos y Norteamericana. Usualmente, cuando uno tiene terremotos grandes, se asuma que se trata de los límites de las placas, las fronteras de las placas, comentó en la entrevista Ben Van Der Plugin, experto de la Universidad de Michigan. De acuerdo con los mismos datos estadounidenses, el terremoto del viernes 8 de septiembre ocurrió también al interior de la placa de Cocos, muy cerca pero no sobre la falla mesoamericana. Estos terremotos están vinculados a la placa de Cocos en sí misma, quebrándose al tiempo que va hacia abajo. Y eso en sí mismo es increíble. Es realmente inusual, la mayor parte de esos terremotos no son tan grandes, apuntó Van Der Plugin. El USGS indicó que el sismo del martes no puede ser considerado una réplica del que azotó a Chiapas y Oaxaca dos semanas antes al estar alejados en distancia y en tiempo. Sin embargo, los sismólogos estarán estudiando la situación dentro de los próximos días para determinar qué tan relacionados están los dos, si es que lo están, señaló en una nota escrita. De acuerdo con los registros de la agencia estadounidense, el área circundante de 250 kilómetros al epicentro en la zona en donde ocurrió el terremoto más reciente habría visto al menos 19 sismos mayores a 5.0 grados de magnitud en los pasados 100 años. Apuntes caribeños. San Miguel Arcángel cumple 167 años. La comunidad de la isla de las Golondrinas es fiel a sus tradiciones. Como marca la costumbre católica, desde ayer jueves comenzó el festejo al patrono de Cozumel, San Miguel Arcángel. La iglesia de San Miguel es el templo católico más antiguo de la ínsula. 9 días antes del 29 de septiembre, cada tarde-noche, se realiza una peregrinación de fieles católicos. Saura, tótem del expresionismo. Hace 87 años ocurre el nacimiento en Huesca, España, del pintor Antonio Saura, máximo representante del expresionismo hispano. La cotización de, bueno, pues estas dos monedas que usted sabe son las que pues más se manejan en el mundo, el dólar americano y también el euro. Si usted tiene que hacer pues cambio de estas divisas a la compra y a la venta, aunque usted sabe también que puede encontrar algunas variaciones dependiendo del banco o la casa de cambio. El dólar a la compra en 17 pesos con 35 centavos, a la venta en 18 pesos con 15 centavos, mientras que el euro está a la compra en 21 pesos con 5 centavos y a la venta en 21 pesos con 66 centavos. Y bueno, pues yo le agradezco infinitamente al doctor José Manuel Sánchez Flores. Él es el responsable de esta área de promoción de la salud. De la salud.
en la jurisdicción sanitaria, en la Secretaría de Salud aquí en la zona norte. Doctor, muy buenos días. Y aparte ya me dio consulta previa rápidamente mientras estábamos a punto de entrar al aire, porque con este gripón uno se desespera y dice, ya quiero salir de la enfermedad. Así que, pues muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Creo que hay temas que van a ser de mucho interés para nuestros amigos del auditorio, y es que hemos visto últimamente casos de conjuntivitis por arriba de los casos habituales. Entendemos que pues hay un número considerable de conjuntivitis, y queremos platicar de esto para que se tomen las medidas necesarias, porque además dicen es muy contagiosa. Sí, buenos días, muchas muy gracias por días. La invitación. Sí, es una enfermedad superficial, afortunadamente, en la conjuntiva de los ojos, que es un forro transparente en los ojos, parte del sistema de barrera de defensa de nuestro sistema inmune. Sí. Entonces, sí tenemos un brote y es viral, tenemos brotes virales en el año. Es un brote esperado, es un brote que lleva una trayectoria, digamos, no atípica, sino normal. Estamos, está dentro del estándar de lo que se espera, ¿por la temporada o por qué? Tiene que ver también cambios climáticos y la temporada de huracanes y todos esos asuntos. Nos pasaron muchos fenómenos meteorológicos muy cerca. Lo que queremos compartir la Secretaría de Salud son tres recomendaciones principales. Es una infección viral que se autolimita. Sí. ¿Sí? Debemos tener cuidados porque, como es viral, es altamente transmisible. Entonces, el mayor impacto lo tenemos en las escuelas. Ah, claro. Porque los niños se juntan allá y se pasan la conjuntivitis, pero de una manera muy rápida. Así que ya la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud están haciendo vinculaciones colaborativas y están compartiendo información muy valiosa y se están tomando medidas preventivas para frenar el brote. Estamos frenando el brote, lo estamos amortiguando, sobre todo para que no existan complicaciones, principalmente en los niños y algún adulto con alguna deficiencia defensiva, como los diabéticos, los hipertensos, los reumáticos, los cardíacos o los debilitados, anémicos, desnutridos. Incluso los obesos podrían tener en un momento dado una complicación, por lo que le damos tres recomendaciones que hemos estado transmitiendo por todos los medios y le agradecemos a usted la invitación. Lavarse las manos, ¿sí? Lavarse las manos es algo extraordinario, es una medida defensiva que imitamos en nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune está haciendo esos ciclos constantemente en las vías respiratorias, en las vías digestivas, en las áreas de contacto. El sistema inmune está constantemente, digamos, lavándose las manos. Bien. Nosotros tenemos que hacer eso, Carlita. Claro. Debemos lavarnos la mano. Y segundo, limpiar las áreas de contacto. Todas las áreas que tocamos, la mesa, principalmente los picaportes de las puertas. Ah, es que todo el mundo lo sí, toca. En la técnica de lavado de mano, que es muy sencilla, a la toallita o de papel nos secamos, no la tire, con esa abra el picaporte. Ah, ok, y después, para no tener contacto directo. Y después la tira en el cesto y escapa. ¿Sí? Debemos, ¡huya del baño! Sí, debemos escapar, sí, porque los picaportes y muchas áreas de contacto, los barandales, las mesas, son tocados por muchas personas, por muchas personas, sí, claro. Pero y alguna va a tener el virus o alguna bacteria en la mano. Entonces, sí, claro. esta cultura la hemos promovido desde el 2009 más intensamente con cuando tuvimos la pandemia de influenza. Sí. ¿Sí? Entonces, tenemos hasta la presentación en diapositiva de lavado de manos para todo el público, para todas nuestras unidades, para todo el personal. Lavarse las manos aplica para muchísimos riesgos de enfermedades transmisibles. Bien. Así que eso, uno, lavarse las manos, limpiar las áreas de contacto, aislarnos un poco de ellas con una toallita, no importa que esté húmeda, nos logra aislar. Sí, y la tercera es alejarnos, son las tres medidas, ¿sí? O sea, una persona que tiene conjuntivitis
no puede asistir a la escuela o al trabajo. No, que no vaya a la plaza, que no vaya a lugares donde la gente se junta. Es que a veces dicen, me pongo unos lentes y con eso. Y los lentes los infecta con los virus, los agarra con las manos, se los pasa a sus niños, a su familia, o sea, que se quede en casa, que se esté lavando las manos, que no comparta toallas, ni cepillos, ni vasos, sí, ningún porque objeto. Todo lo que agarre es muy probable que tenga virus. Bien. Los virus se van a autolimitar. Y la recomendación es no se automedique, háblele a su médico. Sí, háblele a su médico por teléfono o vaya a su unidad que le corresponde, repórtese a su trabajo, vaya al ISSSTE o al seguro para que le den su licencia médica, sí, acuda a nuestros centros de salud. Pero recomendamos lavarse las manos, sí, limpiar las áreas de contacto y alejarse de personas que tienen conjuntivitis que se ve claramente, ojos rojos. No es tan difícil, o sea, no. Era lo que le iba a decir, ¿cuáles son los síntomas? El punto casi no es tan relevante del síntoma, nada, todo el mundo se da cuenta que tiene conjuntivitis. ¿Sí? Ojos rojos. Primero. Ojos rojos, y ya lo demás da comezón, lagrimeo. Y los virus causan secreciones delgadas o acuosas. Cuando hay una conjuntivitis bacteriana que es más severa, secreta pus. Ah, es cuando se les ve incluso así como verdoso, amarillento, ¿no? Entonces, la lagaña, ahí ya tenemos bacterias. A las secreciones acuosas. Sí, y la otra son los que son alérgicos, pero ese no es el punto. O sea, bien, no estamos ante una conjuntivitis alérgica, estamos ante una conjuntivitis viral. Y es viral. Un brote que se contiene y que se autolimita. Y recomendamos a la población que se lave las manos y que transmita esta cultura a toda la familia. Por cualquier cosa hay que lavarnos las manos y luego limpiar las áreas de contacto, y si tenemos alguien con conjuntivitis, mantenerlo en casa ligeramente aislado. Tampoco es un aislamiento así súper estricto, no, o sea, nada más que no salga a donde hay más gente porque lo va a transmitir y le pueden pegar algo más. Claro. Oiga, doctor, ¿cuál de los municipios es el que...? Porque sabemos que en todo el estado, incluso en Yucatán, también tienen este problema, tienen varios casos de conjuntivitis, pero aquí en el estado, ¿cuál es el municipio con mayor número de casos? Sí, mira, tenemos un brote intenso allá en Chetumal. Allá es donde está pegando más fuerte, ¿no? De la capital del estado. Sí, por eso pues la Secretaría de Salud nos instruyó de que mi jefe, el doctor Homero, dijo, vamos a darle, pero un poco más de lo normal. Sí, para que no los pase aquí, ¿no? Y estamos haciendo bastante promoción. Tenemos el cartel, tenemos el audio, tenemos el video que hemos estado haciéndolo viral. Sí. No es muy buena la palabra viral, pero bueno, ya la dije. No, es excelente, porque quiere decir que la están, difundiendo a su máxima capacidad. En términos de redes sociales, ok. Sí, bueno, entonces, queremos que la población sepa que es un brote, que tranquilos, que se limita y que nada más debemos tener cuidados higiénicos, preventivos, y que le hablen a su médico. Que vayan con su médico, no pasa nada. Sí tenemos un brote regular, un brote considerable. Tenemos mayor impacto en las escuelas. Ya tenemos un registro de todas las escuelas del estado, que son bastante, que pues han tenido casos con niños con conjuntivitis. Chetumal, allá la capital, tiene un buen brote. Tenemos acá en los lugares de mayor población, claro, que son Cancún, Playa del Carmen, también tenemos este brote. Es un poco menor que el de allá, pero sí tenemos ese brote, pero está, digamos que... Dentro de los parámetros, sí, de lo normal. Sí, está controlado y es conjuntivitis, o sea, no alarmarnos. Si va con su médico, no pasa nada. Oiga, Doc, para aquellas personas, porque yo todavía creo que todavía soy de esa generación en las que de repente te dicen, ponte este y te dan remedios caseros. Luego resulta que nada más termina uno empeorando el asunto, pero ¿existe algo que nos pueda también ayudar de manera natural o definitivamente es mejor ir con el médico y que nos den la receta como debe de ser? Sí, claro, Carlita, mira, eso pues tiene su historia. Antes la gente pues, no sabía qué hacer, no tenía qué hacer, y pues tomaba recomendaciones de quién venía, cómo va. Pero estamos un tecito de manzanilla, sí, lávate con té de manzanilla, ¿no? Se ponía todo. Solo es el lavado de manos y lavarse la cara y ponerse unas toallitas y nada más. ¿Cuántos días dura aproximadamente? Eso es muy importante.
tiene alrededor una evolución de una semana, pero si hay cuidados buenos y tratamiento, puede tener una evolución espectacular de 3 a 5 días, ¿no? Con muchos cuidados, pero puede prolongarse hasta la semana. Y si se están tallando los ojos, oy, sí, pues yo. Se inflaman los párpados, se complica, aumenta lo rojo, puede complicarse con una infección bacteriana. Mejor, sí, una viral se puede volver bacteriana. Sí. La viral permanece y se agregan las bacterias. Además. Entonces, sí, ya el ojo se pone más rojo, parece que tiene una hemorragia, los párpados se hinchan. Entonces, no, tranquilo, nada más lavadito, si quiere fomentitos con los ojos cerrados, con agua tibia y ya. No complique más las cosas, con eso pasa. Con eso pasa, muy bien, pues nosotros le agradecemos, doctor. ¿Qué otros programas pues son hoy por hoy del mayor interés de difusión dentro de pues esto que es la promoción a la salud dentro de la Secretaría? Muchas gracias, Físico. Ahorita estamos en la Semana Nacional de Atención a la Adolescencia. Ah, muy bien. El lunes tuvimos a la ceremonia de comienzo y hoy tenemos la clausura en nuestras instalaciones. Está a cargo del doctor Monter. Se hacen muchas actividades como rally de alimentación, de activación física, de temas de interés para los jóvenes. Es una semana nacional muy interesante, muy necesaria y que está causando un impacto bueno poco a poco en nuestra población joven, que pues nuestra población joven tiene mucha vitalidad, pero también a veces tiene un poco de desorientación o de información sí. un poco sesgada. Entonces tratamos de que ellos tengan información real para que tomen sus medidas precautorias en lo que se refiere a su salud, en lo que se refiere a su sexualidad, a su comportamiento, a su educación, a la escuela, a las relaciones sociales, etcétera, que sea una generación mejor que la nuestra. Sí, nosotros fuimos adolescentes y pues ahí la pasamos como Dios nos ayudó, pero ahora tenemos que fuimos adolescentes apenas hace poquito tiempo. Hace un par de años y ahora queremos que nuestros muchachos pues estén mejor, tengan mejor resiliencia, tengan mejor adaptación al medio, a las situaciones de nuestra sociedad, de nuestra civilización, de nuestra tecnología, en fin, para que tengan un mejor proyecto de vida. Muy bien. Pues estaremos pendientes, doctor. Yo creo que es bien bien interesante el poder estar platicando con la gente, con el auditorio, para que conozcan pues todos estos programas a los que pueden tener acceso. En este caso, bueno, dicen el programa para adolescentes, que sí, como bien usted decía, nosotros crecimos ahí como pudimos, ¿no? Que no había tantos proyectos ni tantas cosas tan buenas a nuestro alcance. Hoy sí se está pensando precisamente en cada uno de los sectores de la población con programas muy específicos, acordes a sus necesidades, como usted nos lo acaba de decir. Pues suerte con la conjuntivitis. Muchas gracias. Esperamos que la gente tome sus pues sus precauciones. Yo de entrada ya ni siquiera lo saludé de mano porque con la gripa que traigo debo de tener como cuántos miles de virus diferentes hay de gripa. Son muchos. Muchos, ¿verdad? Pues no le iba a pegar alguno, entonces pues ya ni siquiera lo pude saludar, pero yo le agradezco mucho al doctor José Manuel Sánchez Flores de Promoción a la Salud de la Secretaría de Salud de la Jurisdicción Sanitaria número 2 que nos haya acompañado y abierta la invitación siempre, doctor. Muchas cuando gracias, nos quiera acompañar. Qué amable. Buen día. Muchas gracias y muy buen día. Bueno, pues ya sabe, no debe dejar de lavarse las manos, eso es importantísimo, no estarse frotando los ojos y bueno, debe de estar pues tantito aislado con una buena higiene. Yo creo que eso es lo más importante que nos acaba de decir el doctor, y no solo para la conjuntivitis, absolutamente para todo, que ya ven que ahora el celular se lo lleva uno hasta el baño. Entonces déjese de la conjuntivitis, quién sabe qué otras cosas. Bueno, Dios nos agarre confesados. Ya nos tenemos que despedir porque en unos momentos más, a las 9, estaremos con a todas luces. Así que, bueno, pues nos vamos. Primero que nada, esta es una foto que le vamos a presentar para quienes son amantes o quienes somos amantes de los animales. Yo ya no puedo porque tengo 8, pero para quienes quieran adoptar algún cachorro que pues de los que han quedado desamparados allá en la Ciudad de México con el sismo, pues pueden asistir a adoptar perritos allá en el Parque España. Mucha gente se está volcando de verdad pues para rescatar también a las mascotas, están solicitando alimento. La solidaridad no solamente fue para la especie humana, de verdad, créamelo. Así que, bueno, pues las imágenes también le han dado, es de lo más viral, le han dado la vuelta en las redes sociales absolutamente a todo nuestro país. Por otra parte, ay, es que sí, como no, sí se enchina la piel.
Pero es que, pues es este video en donde reciben así a Frida, esta perra de rescate que de verdad, bueno, pues ha salvado ya a muchas personas. Tiene 6 años, está próxima al retiro, es parte del binomio canino de la Secretaría de Marina y un orgullo para todos los mexicanos. Vamos a escuchar cómo la recibieron. Le subimos el volumen para que vean cómo se reciben a los héroes aquí en nuestro país. Con Frida, va a ser sin lugar a dudas uno de estos personajes icónicos en este temblor que bueno, pues le arrebató la vida a muchas personas, pero que gracias a bueno, pues este animalito, como muchos otros, pues otros tantos la recuperaron. Vamos con esta fotografía de Alejandro Velázquez del periódico Reforma, en donde, bueno, también se ha hecho viral, la han subido muchos medios de comunicación, la han compartido, mexicanos ayudando bajo la lluvia. Nada nos detiene, ¿eh? cuando de verdad sumamos esfuerzos y cuando tenemos nuestra fuerza de voluntad, es a prueba de todo. Esta foto que sí también ya le ha dado la vuelta pues al mundo. Estos somos los mexicanos, esto es México, héroes anónimos, que pues nunca vamos a saber específicamente quiénes eran cada una de estas personas, pero como ellos, prácticamente todos se volcaron a ayudar. Y le vamos a presentar este momento en el que también se siente como la sangre empieza pues a efervecer. Y es que hubo un momento que después de rescatar a todas las víctimas del edificio que se derrumbó en la calle Ámsterdam y Laredo, simple y sencillamente con la bandera a un lado, la bandera de México, bueno, pues miembros de la Secretaría de Marina, pero sobre todo todos los rescatistas y voluntarios y toda la gente que estaba ahí pendiente, entonaron el himno nacional. Video, ¿ya me tengo que ir? ¿Sí? Bueno, este otro video se lo voy a presentar mañana. Es el video de un perro que rescata, mañana no, porque mañana es sábado, pero el lunes, le prometo que el lunes le vamos a presentar, le vamos a recopilar, así como nos pedían, lo bueno, lo malo, pero sobre todo hay que enfocarnos a lo bueno.
cómo hay que aprender a respetar también a las especies. Hay quienes maltratan a los perros. Y mire este video que, donde un rescatista dice, este perro es un chingón, porque obviamente detectó el cuerpo de otra persona bajo los escombros y pues lo pudieron sacar con vida. Así que ya me despido. Gracias por habernos acompañado a todas luces con la periodista Norma Madero y también Rodrigo Tello. Buen fin de semana. LSD Noticias. Somos el referente informativo que la sociedad escucha. LSD Noticias. Adicción por informar.